El juez abronca a la jefa de seguridad de Moncloa por dificultar la entrega a Begoña Gómez de su citación. Pero atención, la siguiente noticia. Y dice que la jefa de seguridad de Moncloa dice al juez que el abogado de Begoña Gómez firmó su citación como investigada. Esto es increíble. O sea. Eh... Las citaciones son personales, intransferibles Y aquí hacen lo que le da la gana. Tenemos al otro lado de Sky al señor Margallo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, primero de todo quiero decir una cosa, porque hoy estaba leyendo la revista Lectura y eh, que salían unas imágenes de Su Majestad el Rey y salía con su libro. Felicidades. Muchas gracias. Me sorprendió mucho cuando lo leí en un digital en The Objective. Y la verdad es que me hizo ilusión, porque sé que esas fotografías se cuidan mucho. Y lo cierto es que el único libro que había en español era el mío, Todos los Cielos Conducen a España. Y eso, pues, te da un subidón, ¿eh? Sí, la verdad que es, es importante que el primero de los españoles esté leyendo su libro. Señor Margallo, eh, estamos viendo el caso Begoña Gómez, cada día se retuerce más. Eh, el gobierno ha intentado utilizar la fiscalía, la fiscalía europea. Eh, ahora las notificaciones ni siquiera las coge la señora Begoña Gómez. ¿Usted cree que este caso va a poder llegar a algo con todos los impedimentos que se le está poniendo al juez peinado? Porque se le está poniendo, digamos, toda la estructura del Estado delante para luchar eh, un solo juez. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nada, nada sorprendente. Lo que lo que yo denuncio en, en otro de mis libros, en España Terra Incógnita, asedio a la democracia, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es seguir el manual de todos los autores. El libro se llama España Terra incognita, porque aquí puede pasar cualquier cosa, y tiene un, un subtítulo que se dice, que se llama Asedio a la democracia. Porque eh, lo que está haciendo el gobierno Sánchez es, es de manual, es decir, lo que han hecho todos los autócratas a lo largo de la historia, empezando por Mussolini en el 22, siguiendo por Perón en el, en el 46, que su primer acto fue copar la justicia para intentar encarcelar a su opositor en las elecciones, a Balbín, lo mismo lo hizo Fujimori, Chávez, etc. Controlar la justicia es capital para cualquiera que quiera demoler los principios de la democracia y violar las reglas de la, de la democracia. Y en eso estamos. ¿no? Empezaron por la Fiscalía, de quién depende el fiscal, el nombramiento de López Delgado, eh, el Tribunal Constitucional, y ahora están empeñados en copar el Consejo del Poder Judicial, que es el que nombra a los jueces y magistrados más relevantes que son los que juzgan a los políticos. Eso es, eh, es muy elemental y ha pasado ya y nadie podrá decir que no sabía lo que iba a pasar viendo el curso de los acontecimientos actuales. Uh -huh. eh, ¿Usted cree que se va, eh, se va a actuar, digamos, de una forma contundente contra, por ejemplo, la ley de amnistía? Vemos, por ejemplo, como el Tribunal Supremo... De momento no va a hacer la acción prejudicial. Parece que, que algo que tenían muy claro hace unos meses o hace unos días, ahora no está tan claro. ¿Por qué no se ha puesto ya esa acción prejudicial? ¿O no se tiene ya previsto poner esa acción prejudicial después del informe de la Comisión de Venecia, del informe del Senado, del informe del Consejo General de Poder Judicial y de las manifestaciones multi, bueno, de millones de personas en España? Bueno, yo creo que cualquier juez que intervenga en esta causa puede interponer la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Y hay tres supuestos en que es eh, factible, es posible, es viable esa causa. Una es el delito de terrorismo, porque el terrorismo es un delito europeo. Eh, y el tsunami podría, podría caer en esta, en esta categoría. El segundo tema es la alta traición por la intervención de los rusos en el proceso catalán, si eso se llega a probar. Y el tercero, a mi juicio, el más evidente, es el tema de la malversación. Porque los europeos. Eh, bueno, de, son conscientes de que hay temas que tenemos que resolver los españoles. A mí me dijo el comisario de, de Justicia Didier Reinders, si un país se, se quiere suicidar es asunto suyo. Lo que no es asunto suyo es, es jugar con el dinero del contribuyente europeo y en eso estamos.